Yo, por experiencia, tengo que los jóvenes a veces son un poquito tímidos. Ay, ¿eh? no. Pero es al principio, ya después que agarran confianza, <laughs> olvídense, ya no paran. Lo único que les digo es: no tardes mucho en agarrar confianza, porque solo es una hora. Y cuando ya recordamos, se nos va a ir la hora. Y si empiezas a hacer preguntas, pues ya el tiempo se nos va a ir acabando. Así es que eh, si lo quieren hacer levantando la mano y haciendo su pregunta lo pueden hacer o si tienen escribir algún papelito y yo leo el papelito así no sé quién lo escribió simplemente lo, lo podemos hacer así ¿cuál les gusta mejor jóvenes levantamos la mano o con papelito levanta. Le levanta más rápido verdad más práctico muy bien quién es el primero o la primera aquí voy a ver quiénes son más valientes los hombres o las mujeres ¿Quién es el primero, hombre o mujer? Bueno, fueron los hombres, ¿verdad? Comenzamos con Mateo. ¿Cuál es tu pregunta, Mateo, como un joven, adolescente que eres, que quieres compartir con nosotros el día de hoy? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Quién inventó la mágica? ¿Quién inventó la magia? Okay. Se le ha llamado magia a la forma de proceder de cierta clase de personas con actos sobrenaturales. O sea, cosas que no pasan normalmente en la vida real. Y entonces ellos dicen que estas cosas sobrenaturales les llaman magia. La Biblia también usa el nombre de magos. ¿Recuerdan Nabucodonosor, que no sabía el sueño y mandó traer a los magos? En el caso de Egipto también había magos. Y casi todas las culturas han tenido magos. La Biblia dice que los ángeles pueden hacer cosas sobrenaturales. Los buenos. Y los malos también. Los ángeles pueden volar a velocidades muy grandes. Y también los ángeles malos. Pero Dios a los ángeles malos les limita su poder. Pero tienen poder. Y este poder, el diablo les ha enseñado que se llama magia. Pero no es magia. Son ellos una creación especial de Dios. Por ejemplo, Dios también tiene poder. Dice que él con su palabra crea el universo. ¿Recuerdan cuando creó el mundo? Y dijo Dios y fue. Algunos dirían fue magia. No, es el poder de Dios. Dios tiene mucho poder. Y ciertos ángeles que Dios crió también les dio cierta clase de poder sobrenatural. Nosotros no no tenemos muchos poderes, ni podemos volar, ni podemos respirar abajo del agua, nada de eso. Pero ¿saben? Esto es muy bonito. En el cielo, cuando Dios nos dé un cuerpo nuevo, vamos a poder hacer cosas que no hacemos ahorita. Eso lo dice Filipenses, que Dios nos va a dar un cuerpo a la gloria de la semejanza de él. Y saben ustedes que en el cielo va a haber colores que aquí no hay sonidos que aquí no hay, fruta que aquí no hay. ¿Saben que en el cielo vamos a tener nuevos gustos? Este, de fruta que nunca hemos comido. ¿A usted les ha pasado que algún día alguien les trae una fruta que nunca probaron y dicen, "¿Cómo sabe esa fruta?" Y cuando la prueban es como que su lengua está empezando a identificar, "Wow, esto estaba medio raro, nunca la había probado." A mí me pasa cada rato. Viajo a un montón de países y me traen fruta tan rara. Que yo, por ejemplo, estuve en Puerto Rico y me trajeron una fruta que es como una estrella, este, así como amarilla, verde, y hacen agua con eso, riquísimo. Yo nunca había probado eso. Fui a Nicaragua y tienen una bolita que está carnosita. Tú le aprietas y se abre. O sea, solito se abre y, es, y la chupan. No, no les digo cómo se llama, porque es... Es como una mala palabra. Pero este Marañón, creo que algunos se chupa y el sabor es riquísimo. Dicen que hasta eso cura el cáncer. Entonces, en el cielo vamos a poder hacer cosas. Es más, no se sorprendan. Elena de Guay dice que hay niños que van a poder volar. Así que, you know, ahorita no podemos, pero la gente le llama magia. Pero es la forma como Dios ha hecho a cierta clase de seres. Okay. Pero de ahí el diablo se agarra a decir, mira, yo tengo magia y poder. Eh, y la gente le ha creído tristemente. Gracias, Mateo. ¿Alguna otra preguntita? Aquí, ¿verdad? Había una pregunta. El día viernes usted mencionó acerca del misterio de la piedad y de sí. la iniquidad. Sí. ¿Cómo podríamos bíblicamente reforzar eso con versic dos versículos, un versículo, reforzar si alguien nos dijera, ¿a dónde encuentro eso? Sí, la Biblia sí lo menciona por nombre y apellido, el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad hay muchos versículos que lo menciona, por ejemplo Mateo 1.23, en donde habla de que sería llamado el nombre de él Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.29, en donde dice de que sería llamado su nombre. Manuel que significa Dios con nosotros. Y de hecho, más adelante el apóstol Pablo dice que la manifestación del misterio de Dios, que era Dios manifestado en la carne. San Juan capítulo 1 y el versículo 1. En el principio era el Logos, el Logos estaba con Teos y Teos era Logos. el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero ese verbo era un... Humano, por eso dice en el versículo 14, y el verbo se hizo carne, ese es el misterio. A ver, tú explícamelo: como el que crió todo se hizo un bebito bien chiquitito, ese es un misterio, es difícil de, de explicar que Dios se hizo carne. Hebreos capítulo número 2, versículo 14 en adelante, dice ahí que Cristo no tomó naturaleza semejante a los ángeles pero la simiente de Abraham él tomó, significando que no vino como un ángel, vino como un ser humano. Y si era ser humano, ¿eh? se cansaba, comía, tenía hambre, tenía sueño, se dormía, sufría cuando lo rechazaban. Era todo lo que los humanos. Alguien algunos decían, "No, pero él era Dios." Pues es el misterio, la divinidad fue cubierta con la humanidad. Y todo lo que él hizo Milagros y todo eso fue por parte de Dios. Recuerdan que hasta una mujer lo tocó, verdad? Y dijo, ay, quién me tocó porque virtud le arrebató la virtud, le sacó el y fue curada. Pero fue humanamente hablando que él puso a un lado su divinidad y vino como hombre a morir por nosotros. Si hubiera venido como Dios, cómo hubiera muerto. Dios no muere, pero él murió en la cruz. Eso quiere decir que vino como un hombre. Ese es el misterio de la piedad. El misterio líquido es simplemente lo opuesto, eh, Isaías capítulo 14 en donde, versículo 2 en adelante donde Isaías dice Subiré al cielo a lo alto junto a las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo Ezequiel capítulo 28 viene mencionando también lo mismo Pero Ezequiel 28 es más difícil ¿eh? porque hay Dios después de la soberbia de Satanás le hace una profecía ¿Se recuerdan la profecía que él hizo? Dice: Yo sacaré fuego de medio de ti. O sea que el diablo va a ser quemado por dentro y por fuera. Y dice: Un fuego que no se apagará y te convertirás en ceniza. Y espanto serás a los ojos de los que te vean y para siempre dejarás de existir. La soberbia de él, que la criatura se quiere hacer Dios, al final de cuentas no va a terminar como Dios, va a terminar hecho cenizas y polvo también. Así que ese, Por eso le lo llaman los misterios de la piedad y es antagónico u opuesto al misterio de la piedad. La piedad, Dios se hace hombre, la iniquidad, el, la criatura se quiere hacer como Dios. Y saben que hoy en día el diablo le vendió esa misma idea a los humanos, eh? porque nos vende la idea de ser dioses. Aún en la casa se manifiesta eso, ¿eh? El misterio de la iniquidad. Todo el mundo quiere mandar y nadie quiere servir. Ese no es el espíritu de la piedad, es el de la iniquidad. Por eso Cristo dijo: Yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. So, el servicio es lo mejor que puede hacer. Y yo les animo, jóvenes, cuando puedan, sirvan a los demás. Vayan a visitar a los viejecitos. Hagan panecitos y llévenselo de comer a los pobres. Si ustedes nunca le han dado de comer a los pobres, no saben lo que se han perdido. No saben la que se han perdido. Yo les animo, por ejemplo, directores de jóvenes, yo hago eso en mis iglesias, yo me llevo a los teenagers, a los jóvenes de esta edad, me los llevo a los asilos de ancianos los sábados. Yo hago los arreglos antes y después le digo a cada uno, usted, vaya, usted para acá, y lo reparto. Y, y miren, pobrecitos, usted le ve la cara que están casi llorando, pastor, no nos abandone, no nos deje, usted métase con el viejito, ahí con la viejita. Y entonces, digo, en una hora vengo por ustedes. Y están los pobrecitos con una cara, pero... ...asustados... ...y entonces... este ...después de una hora regreso... ...les toco la puerta... ...vámonos... ...y dice ...no pastor todavía no... ...y las historias que cuentan... ...dice... ...una muchachita me contó... ...que entró al cuarto... ...y la viejita le dijo... ...y tú quién eres... ...dice yo... ...yo soy Sandy... Entonces, ...y qué quieres... ...dice pues la vine a visitar... ...tú eres mi, so, mi nieta... ...dice no yo vengo de la iglesia... ¿Y por qué me visitas? Pues que quería estar con usted. Y entonces la viejita le dijo, ¿sabes que yo tengo 25 años que nadie me visita? Dice, si mi familia me abandonó, me dejó aquí y nadie me viene a ver. Yo pensaba que me iba a morir solita. Y si tú eres la primera persona... Y empezaron a platicar, a platicar. Y la muchachita se, se ligó tanto a ella que ya no se quería ir. Y así les puedo contar historias de cada uno de ellos. El asunto es que no pienses en ti. Si tú crees que sufres, hay gente que sufre más que tú. Hay gente que llora más que tú. Hay gente que es más rechazada que tú. Eh, yo acostumbro a mis niñas llevarlas a regalar ropa y comida. Y los llevamos a un pueblito que se llama Ojos Negros. Bien pobrecito, pero pobrecito. Y cuando llegamos allá, repartimos comida, les predicamos, cantamos y todo eso. Y al final nos fuimos y les pregunté a mis niñas, ¿cómo se, cómo se sintieron? ¿Les gustó? Y estaban felices. Pero Cristal me dice, oye papá, dice, a mí me gustó todo, pero hay algo como que no me gustó, que no te gustó. Que los niños son medio mentirosos. Le digo, ¿cómo que son medio mentirosos? Y dice, sí, mira, yo me reuní con diez. Y yo les dije, a ver, ustedes aquí qué desayunan en las mañanas? Y me dijeron frijoles. ¿Y qué comen en la tarde? Frijoles. ¿Y qué cenan en la noche? Frijoles. Dice, ¿por qué echan tantas mentiras? Le digo, no, hija, ellos desayunan, comen y cenan frijoles. Y es cuando ella empieza a pensar, qué bendiciones que ella tiene más que frijoles, que tiene arrocito y que tiene fruta y ensalada, porque hay niños que sufren y que no tienen nada, ni ropa. Aquí se quejan los niños, oh, quiero shoes, pero quiero de los Nike y de los de 90 dólares o de los Jordan. Cuando hay niños que en su vida han usado un par de zapatos, pero como ellos no ven eso, no son simpatizantes con el dolor de los demás. Me acuerdo que una vez yo le decía a mi niña, mi hija, comete tu comida, porque sabes que hay niños en África que no comen nada. Y se puso a pensar y dice, ah, ok, papi, regálale mi comida a los africanos. <laughs> son tremendos los niños. Pero si ellos tienen esta experiencia, una experiencia muy bonita, no venimos a esta vida para ser servidos Venimos para servir Y el gozo de la alegría y la felicidad Lo que te va a hacer feliz en esta vida joven Es servir a los demás es, Van a ser los días más lindos que tú tengas De estar sirviendo a los demás Así es que no tengamos el misterio de la iniquidad Pero tengamos el de la piedad Servicio a los demás ¿Alguna otra preguntita? Sí, mija Quiero saber el signo sign Bien. Ella quiere saber el significado de las piñatas y el significado de las celebraciones de cumpleaños. Ok, buena pregunta. Las piñatas es una celebración, se los digo desde ya, pagana. Es pagano. Eh, originalmente la piñata era, la hacían de un cántaro de, de barro, la llenaban de frutas, en algunos lugares le ponían naranjas, duraznos, cañas dulces y cosas que les gustan a los niños, ¿no? Las forraban y les ponían picos. Hoy en día es diferente porque la ponen de personajes y, y hasta de políticos, de todo ponen ya hoy en día. Pero antes ya no era así, le ponían picos. ¿Alguien sabe cuántos picos le ponían originalmente a la piñata? Un poquito más. Eran siete. Ahora, ¿por qué siete? ¿Alguna idea? Porque esos eran los siete pecados capitales. ¿Cuáles eran los siete pecados capitales? La gula, o sea, los tragones, este, el enojo, la soberbia, o sea, eran siete. La pereza. Entonces, el amor al dinero. Bueno, la idea era que los ponían ahí y le daban a los niños un, un palo para que rompieran o golpearan esos pecados capitales. El resultado de golpear los pecados capitales era un regalo, que era cuando salían de la piñata las frutas y los dulces y todo eso, ¿no? Entonces las siete picos representaban siete pecados capitales. Ahora eso va en relación con el infierno, porque según en el infierno hay siete lugares para cada pecado. Depende del pecado que tú hiciste. Por ejemplo, los dragones en el infierno los mandan al, al, al segmento de los dragones. A los que cometieron el pecado de la soberbia los mandan al lugar donde los demonios lo están esperando. Ahora, esto no está en la Biblia. ¿eh? Esto no está en la Biblia. La Biblia no habla de pecados capitales. La Biblia dice: pecado es pecado. ¿Qué es más pecado? Si te robas un penny o un millón de dólares. ¿Es lo mismo? A ver, díselo al juez si te robas un millón de dólares y un penny, si es lo mismo. El hombre lo define diferente, pero Dios no. Para Dios, robarte un penny y robarte un millón de dólares es, es pecado, no hay pecados capitales. Pecado es pecado. ¿Qué es más pecado? ¿Una mentirita blanca o una mentirita negra? Las dos son igual. O qué es más peor que tú dirás qué es más pecado, matar una persona o matar mil personas? Son igual, el que mata a uno mil ya es un asesino. No tienes que matar mil para ser asesino, no tienes que decir mil mentiras para ser mentiroso. Una, it's enough. Así es que el origen de la piñata es a uh, los siete pecados capitales que vinieron del paganismo. Por eso, pues nosotros, I amén, mean, no celebramos esas cosas. ¿Qué del cumpleaños? ¿Qué del cumpleaños? Bueno, la posición es muy simple: condena la Biblia a la celebración del cumpleaños. Sí o no, dónde, qué dice. Bueno, dice que el faraón hizo su cumpleaños, pero hay algún texto que diga que está condenado a celebrar cumpleaños. La verdad es que no hay. Hay algún texto que lo apoye, tampoco. Entonces, cuando la Biblia guarda silencio de algunas cosas, deberíamos seguir ese ejemplo, porque entonces es añadirle o es quitarle. Entonces, si la Biblia no habla este, y menciona Elena de Guay tiene algunas citas en donde habla de los cumpleaños dando la idea que los cumpleaños como los celebra el mundo es bien feo porque todo el mundo está con la soberbia que quiere 100 regalos y si no les dan regalos se ponen a hacer berrinches y hasta hacen la lista de que quieren que le regalen y, o sea es más para para el yo para que el niño se sienta y de hecho ustedes saben que el cumpleaños es la idea, hacer sentir al niño eh, la princesa, eh, la reina de Inglaterra y el rey de Inglaterra. Y los pobres padres a veces tienen que gastar tantísimo dinero en hacerles cumpleaños. Y ese es el punto. Que si yo considero, esta es mi opinión personal, que es nuestra obligación como padres enseñarle a los niños que si pasó un año de vida, y de hecho el año de vida como nosotros lo contamos, no es el año de vida bíblico. En la Biblia el año tiene 360 días. En nuestro calendario tiene 360. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe por qué la diferencia entre un calendario y otro? Bueno, el judío contaba los meses por la luna. Por ejemplo, tú sabes que la luna le da vuelta a la tierra, ¿verdad? A ver, los que van a la escuela, ¿cuánto tarda el mundo en dar vuelta en su eje? Una sola vuelta. ¿Cuánto tarda? Saben que la Tierra va dando vueltas, ¿verdad? So, ¿Cuánto tarda la, vuelta, la Tierra en darle una sola? 24 horas, eso es un día. ¿Okay? ¿Cuánto tarda la Luna en darle la vuelta a la Tierra? La Luna a la Tierra. Un mes. ¿Y cuánto dura un mes? Bueno, alguien dice, depende. Hay de 28, hay de 29, hay de 30 y hay de 31. Ese es nuestro calendario. En el calendario judío todos los meses tienen... 30 días, exacto. Por eso ellos contaban los meses con la luna. ¿Se acuerdan que la, la media luna, la luna creciente, la luna decreciente y después da full moon? Entonces el judío cuando veía la luna llena decía, el siguiente día es el primero del mes. Y así ellos contaban los meses porque no había eh, relojes. No, no había nada de eso. Por eso le en Génesis 1 dice que Dios puso la lumbrera mayor y la lumbrera menor para el conteo de los días y los meses y los años. Entonces, ese era su calendario, ¿no? Entonces dura 30 días. Ahora, la Tierra le da vuelta al Sol. ¿Cuánto tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol? 360. Por eso nuestro calendario es solar. Porque está basado en la Tierra dándole la vuelta al Sol. Ahora... Dicen que son 365, right? Pero no son 365 exactos. Le sobran horas. ¿Cuántas horas le sobran? Seis horas por año. Seis. Entonces son 365 días y seis horas. Pero esas seis las ignoran. Solo 365. El segundo año son 365 más otras seis. ¿Cuántas van ya? Doce. Tercer año. 18 y cuarto año, 24. Y 24 horas es un día. Eso es lo que se le llama el año bisiesto. ¿Y qué es el año bisiesto? Cada cuatro años le añaden un día más al calendario. Y es febrero 28. ¿Alguien nació en febrero 28? 29, perdón. ¿Alguien nació en febrero 29? Tú sabes que el que nace en febrero 29 celebra su cumpleaños cada que, cada cuatro años. Porque el año que siguió ya no aparece su día. ¿Por qué? Porque siguen acumulando las horas otra vez. Se le llama el año bisiesto. Ahora, eh, el cumpleaños no tendría que ser de 365, tendría que ser de 360. La Biblia no lo condena. La Biblia no lo aprueba. La sierva del Señor dice que es bueno que le enseñemos a los hijos a tener gratitud a Dios. Decirle a Dios, porque cuántos niños no viven. O están enfermos o con cáncer. Y si pasó un año y mi hijito está saludable y corriendo y aprendiendo, es una forma de decirle al niño, dale gracias a Dios. Y lo mismo con el concepto de la Navidad. Ella dice que los niños tienen que aprender que hay niños que sufren. Y ese es un tiempo de aprovechar para que los demás niños conozcan el amor de Dios. Así es que, ¿no lo condena? no lo aprueba, pero somos cristianos, enseñemos a nuestros niños a ser agradecidos en todas las cosas. ¿Saben que cuando no enseñamos a los niños a, saben que hay reglitas que los niños tienen que aprender, palabras claves que aprenden de chiquitos? ¿Cuáles son? Gracias, con permiso, por favor, si es tan amable, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y sabes niños que si ustedes dicen esas palabras todo el mundo los va a querer van a decir, ay, qué cochito, qué bonito, ¿qué? te van a querer. Pero si tú no haces esas palabras, van a decir, ay, estos chiquillos son tremendos, crecieron como, como la hierba del campo, ni buenos días dicen, ¿no? Pero son palabritas tan sencillitas en tu casa, el gracias, agradecer por todo. Por ejemplo, cuando a veces yo saco a mi familia a comer, ya se la aprendieron, gracias papi por la comida, no sienten que es una obligación, es como algo... Que se hizo por ellos. El par de tenis que tú les compras, aunque sea de peiles y que cueste 8 dólares porque estaba en rebaja, ¿qué importa? El niño tiene que aprender a decirte, thank you, thank you, lo aprecio. Y así no se hacen tan. Eh, no, tan. También, <laughs> son palabras claves. Son, abren puertas, abren puertas. Y si no se usan, cierran puertas. ¿Alguna otra preguntita, jóvenes? Háganme una. una. A ver de jóvenes, algún joven tiene alguna pregunta, mija. ¿Cómo es, que un joven cristiano puede volverse ateo? ¿Cómo es que un joven cristiano puede volverse ateo? Bueno, los ateos hoy en día dicen yo soy ateo gracias a Dios. <laughs> la pura verdad, la pura verdad este. ateísmo, el concepto del ateísmo que la palabra a o el prefijo, el prefijo a significa ausencia de. Y la palabra teos significa Dios. Así es que la palabra ateo significa sin Dios. Hoy en día el mundo tiene dos posturas. Una es la creacionista, o sea que hay un Dios. Y la otra es la evolucionista, que no hay Dios. El mundo cae en cualquiera de las dos categorías. Uh, tú dices, pero si los hindúes no son cristianos, pues no son cristianos, pero creen en otros dioses, en Brahma, y dicen que Brahma hizo todas las cosas. Los uh, musulmanes no creen en Brahma, tampoco creen en Cristo, pero creen en Alá. ¿okay? Y los taoístas en Tao, los budistas en Buda, por lo menos creen en alguna deidad. El ateo dice, yo no creo en ninguno. O sea, yo no creo en nadie. Entonces... Yo tengo una pregunta para los ateos. Si no tengo una, tengo un montón. ¿Okay? Vamos a razonar. ¿Okay? Si no con la Biblia, vamos a razonar. Ah, Existimos hoy en día todos nosotros, ¿no es verdad? ¿O alguien duda que estamos aquí? A mí, si te vas a meter al concepto filosófico, soy o estoy, existo, o no existo, pues ya te volviste loco. Pero nadie va a negar que estamos aquí. Aquí estamos, ¿no? Tócate, existes. Entonces yo te tengo una pregunta. ¿Cómo llegaste a existir? ¿Cómo llegamos aquí? Existimos, ¿verdad? El mundo existe, no lo vas a negar. ¿Cómo el mundo, los animales y tú llegaste a existir? Y aquí vienen las dos posiciones. Una posición dice, pues estamos aquí porque alguien nos hizo, alguien nos creó. El evolucionista dice, nadie nos creó venimos de una explosión y de la explosión salieron disparados mundos para todos lados, lo que llaman el Big Bang y de esa explosión los mundos empezaron a enfriar y luego que se empezaron a enfriar hubo planetas que tenían la primera micropartícula que se llamaba el chon, que era carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y de ahí se fue la Primera micropartícula que después en el agua le salieron patitas y le salieron manitas y una colita, y después empezó a salir y después se le cayó la colita y le empezaron a salir plumitas y empezó a volar, y después de eso se bajó, y después de eso le empezó a salir pelo y el chango, y después la cola, y pasaron millones de años. Esa es la respuesta de ellos. el más Uno de los más grandes astrónomos de Rusia un día tuvo una presentación en los Estados Unidos ante científicos que creían en Dios y científicos que no creían en Dios, que eran ateos. Y, les, y claro, él era ateo, ¿verdad? Venía de Rusia. Tú sabes que en Rusia hay ateísmo. Y él dice, señores, nadie de ustedes va a negar que aquí estamos. Aquí estamos. La pregunta es, ¿cómo llegamos aquí? Solo hay dos respuestas. Y las dos respuestas son espantosas. Se quedaron viendo, ¿cómo que son espantosas? Y las dos, cualquiera, son espantosas. Uno, si venimos de la evolución porque algo explotó, quiere decir que nadie está manejando el carro. O sea, nadie tiene el control del universo, en cualquier momento nos viene un asteroide y nos hace pedazos. Pues eso eso asusta porque nadie está al control del universo. En cualquier momento explota un planeta allá o el sol tiene una explosión solar y nos hace pero chicharrón a todos. O sea, eso asusta porque nadie está al control. Si venimos por un accidente, por un accidente también nos vamos, pero este a destruir. Y si la otra opción también asusta, porque si alguien nos creó y hay alguien que sí está controlando el un universo, un día le vamos a dar cuentas. <laughs> y los dos asustan. <laughs> Tiene razón, estoy de acuerdo con él. Antes le llamaban evolución, ya no le llaman evolución, le llaman diseño inteligente. Porque han descubierto que toda la creación es un sistema perfecto. ¿Alguna vez te has enfermado? ¿Has sido doctor? ¿Tú sabes que hoy en día hay doctores que se llaman especialistas de las uñas, de los ojos, del cerebro, de los oídos, del riñón, de la barriga, del pie, de la rodilla? ¿Por qué razón? Porque cada sistema del cuerpo es tan complejo que todavía no lo pueden entender. ¿Tú sabes que en una planta... En una hoja esa del árbol que tú ves ahí que son millones de hojas, en una hoja de un árbol, solo en una hoja de un árbol hay más tecnología que la nave espacial que mandaron al espacio. En una hoja de un árbol. ¿Tú sabes lo que hace la hoja del árbol? Agarra la energía fotogénica del sol. ¿Tú sabes que el sol nos destruye, verdad? El sol hasta te puede dar cáncer. Por eso vas a la playa y te pones el... Este, el bloqueador, porque si no terminas todo despellejado. El sol te puede destruir. Tú sabes, ve los techos de la casa. Después de 20 años, los hizo pedazos. Ve la pintura de los carros. Los acabó. Pone una umbrella en tu casa. Después de dos años, se hizo. El sol es una fuerza destructiva. Lo único que hace que el sol no te haga daño es si te pones un, un bloque de concreto en el techo de tu casa. Eh, pues ten cuidado, se te va a caer, ¿verdad? O sea, es lo único que no traspasa la, la luz del sol y lo único que evita que el sol te dé es el agua. Por eso, cuando tú te metes a la piscina y entra la luz del sol, el, los rayos se, se diversifican. La, el agua impide que el sol penetre. Ahora, el sol destruye todo, hasta el acero lo destruye, pero lo único que no destruye es las plantas. La hoja agarra la luz del sol, la transforma en, en oxígeno. Y el proceso se llama la fotosíntesis. El proceso, ¿cómo lo hace? Es un misterio. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Dice, hay una ciencia tan, tan grande que esto es mucho más que una casualidad que explotó una bola y que de ahí salieron todas las cosas. Es más que casualidad. La tierra, si estuviera más cerca del sol, nos quemaba. Si estuviera más lejos, nos congelaba. Está en el lugar. Exacto que tenía que estar Entonces dicen, hay un diseño Es como decir Que tú agarras un pedazo de lodo Y tienes la, la, el lodo Y lo estrellas en la ventana Y un millón de años después Hay un bebito ahí That's crazy A mí, Y dicen que el cristianismo está loco Eso está más loco Eso sí está loco Es que decir, algo explotó Y mira, ya estamos ahí todos es como, es como tú decir que agarras un pedazo de fierro y lo dejas ahí y un millón de años después está un Toyota Camry. That's crazy. Y es lo que dicen los evolucionistas, porque no quieren creer en Dios, que alguien nos hizo, que alguien nos crió. Y de hecho yo le pregunto al, al ateo, el que dice que viene del chango, a I mí, mean, si tú crees que vienes del chango, pues está bien, ve el domingo al zoológico a ver a tu abuelito. Pero... el, el esa es la verdad, ¿no? Bueno, dicen que venimos del animal, pues no se sorprenda que nos portamos como animales, ¿no? Ahora, si tú, y a veces hasta peor que los animales. Pero mira, yo tengo una pregunta al que dice que venimos del chango. El, dicen que se le cayó un día la cola al chango, ¿no es verdad? Y que finalmente se puso, pero en esto, y después de eso empezó a pensar. ¿En qué momento al chango le vino la moral? Cuándo le viene al chango, sabes qué es la moral, la diferencia entre el bien. Tú ve a los animales, ¿cuáles de los animales tiene diferencia entre el bien y el mal? Ninguno. Ellos tienen instinto. Nosotros no tenemos instinto, tenemos razón, pensamos. Y hay, ves que un niño, tú le dices, no agarres las cookies, y cuando el niño agarra el cookie, el niño se siente mal, porque hay algo. Tú lo ves, esa es la forma como los papás nos damos cuenta que los niños están mintiendo. Los ojos agachan la mirada, porque hay una conciencia que le dice si hiciste mal, te equivocaste. Ahora, ¿cómo alguien se convierte en ateo? Uno, los educan así. Y te voy a decir la verdad. La escuela de este país ha jugado un papel importante para educar a nuestros hijos que no hay Dios. ¿Te acuerdas que sacaron a Dios de las escuelas? Y el, introdujeron el concepto de la evolución. Por eso alguien que va a la escuela y que creció en la iglesia, el hecho de ir a la universidad es casi casi te lo reducan en la evolución. Y tristemente como los jóvenes no tienen argumentos para contraatacar la ciencia, los ridiculizan. Y dice, "Ay, tú eres de esos cristianos que tantos locos no saben ni qué están diciendo porque no tienen la ciencia. Nosotros somos los científicos, nosotros somos los astrónomos." Y el pobrecito joven, todo el mundo se le queda viendo como como sapo raro de otro charco y los pobrecitos dicen, "Oh, okay, qué pues, pues sí, no sé qué contestar." Y entonces ellos se avergüenzan de probar que existe un Dios. Pero, ¿sabes? Por esa razón yo hice una serie, ya la tengo, a ver si la próxima vez se las doy a los jóvenes. Se llama Creación versus Evolución. Y les doy todos los argumentos a nivel de universidad. Eh, la última vez, el año pasado, tuve un debate con un evolucionista en la iglesia. Lo anunciamos en la televisión, dijimos, si hay evolucionistas, vengan a la iglesia para defender su punto de la evolución. Y vinieron algunos. Y yo les di 25 argumentos que ellos no pueden contestar. Y son los científicos, ¿eh? no pueden contestar. ¿Quieres que te dé uno? Pregúnteselo a tu profesor en la escuela a ver si te contesta. Dicen que el Big Bang, algo explotó, ¿right? Y que de ahí viene el universo entero. Los científicos han descubierto que cuando algo explota, hay una fuerza inicial que hace que todo explote, sea una bomba o sea lo que sea. Pero ellos descubrieron que cuando algo explota, la fuerza que hace que los elementos salgan volando por todos lados. En esa explosión, la fuerza hace que el elemento salga volando en la dirección que fue empujado. Te pongo un ejemplo: ¿cuántos han jugado el merry-go-round? ¿Sabes qué es eso? Que se suben y le dan vueltas, ¿no? Y entonces los niños se agarran y va dando vueltas, terminan todos borrachos. Pero imagínate que se suban 10 niños ahí. Y resulta ser de que tú traes un equipo de, de, de fútbol americano y les dice, déle vuelta a los niños y vienen corriendo a toda velocidad. y en un principio los niños están felices dando vuelta y vuelta, más fuerte, más, y le dan más, fu más fuerte. llega un momento que la velocidad es tan grande que ya los niños ya no están teniendo fan, los niños están agarrados, que, que tienen un pavor, y los otros siguen dándole vueltas y vueltas y vueltas. llega un punto que por más que el niño esté agarrado ya no puede agarrarse, y el niño sale disparado, no? Entonces hay una fuerza que lo disparó. La ciencia dice que el niño va a salir volando a menos que haya algo que lo detenga. Por ejemplo, se estrella en un árbol o en una pared. Pero si no hay nadie que lo detenga, el niño sale disparado, ¿no? Ahora, el niño sale dando vueltas. Te pregunto: ¿va a dar vueltas a la derecha o a la izquierda? En la misma dirección que fue empujado, exactamente. Si el Mary Grant iba a la izquierda, sale dando vueltas a la izquierda. Si fue explotado hacia la derecha, va dando vueltas a la derecha. O sea, las agujas, las agujas del reloj. Ahora, pon atención. Cuando el Big Bang explota, si la ley es correcta, que es lo científico dice, las leyes físicas no se pueden romper. Por eso es la ley, por eso somos científicos. Y blah, blah. Está bien, por su misma cuerda los ahorcamos. Entonces… Cuando sale disparado, entonces los planetas y todo empezó a dar vueltas en la misma dirección. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Saben que se ha descubierto que los planetas dan vueltas? No solo la Tierra, es más, han descubierto que hay galaxias enteras que están dando vueltas y se ve como que tiene forma de un reguilete. O sea, es más, descubrieron que el universo entero está moviéndose. Todo el universo se mueve, por eso cuando ves tú en la noche, las estrellas cambian de lugar a veces. Que Dices, ¡ay, pero si estaba acá, yo ahora está acá! Porque se está moviendo el universo entero. So, ellos de ahí dicen, ¡ah, fue el Big Bang! Por eso están dando vueltas, por la explosión. All right. Han descubierto en los telescopios más grandes hoy en día que hay, es verdad, planetas, galaxias y aún universos que están dando vuelta hacia la derecha como la Tierra, dando vuelta a la derecha, ¿no? Pero ¿sabes qué? También han descubierto que hay planetas que tienen lunas. Aquí tenemos una, pero hay planetas que tienen más de una luna. ¿Y sabes qué? Descubrieron que mientras un planeta está dando vuelta a la derecha, el planeta que está a un lado está dando vuelta a la izquierda, izquierda explícamela. Explica. Y mira, el evolucionista se queda. Callado. A ver, tú explica. Si el Big Bang los hizo explotar, ¿por qué todos tendrían que estar dando vuelta al mismo lugar y en un mismo planeta una luna está dando vuelta a la derecha y la otra luna en el mismo planeta está dando vuelta a la izquierda? Explícamelo. No hay explicación. Una vez a un maestro de universidad, que maestro de college, le hicieron esta pregunta y él dijo: I have to say, I don't know. Y entonces el evolucionista dijo, ¿What do you think? Y el cristiano le dijo, Bueno, yo creo que Dios sabía que un día iba a venir la idea de la evolución. Y a propósito hizo que unos dieran vuelta a la izquierda y otros a la derecha. <laughs> Creyendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque no puede negar que hay un Dios todo te dice existe un Dios. El orden perfecto que hay es un Dios. Porque alguien se hace evolucionista, los educan. En las escuelas los reeducan, les quitan a Dios. Por eso yo siempre recomiendo, si puedes mandar a tus hijos a una escuela cristiana o adventista, bueno, pues por lo menos, ¿no? Les está hablando, van a hablar de Dios. Pero la verdad, si tú eres evolucionista, no hay argumentos para probar tu teoría. No los hay. No los existen, porque hay demasiadas preguntas que tú, como ateo, no puedes contestar. A mí, si eres ateo, usa tu razón, ¿no? Porque eres ateo. Y te vas a llegar a la conclusión que eres ateo porque alguien te adoctrinó, alguien te enseñó para ser ateo. Nosotros tomamos la decisión de ser cristianos que hay un Dios, porque no lo podemos negar. Ve un bebito recién nacido y dime si no hay un Dios. Mírate tú al espejo. Y vas a ver que hay un Dios creador que nos hizo de una forma tan perfecta que solamente el ojo. Es más, tú sabes si estudias estudia tu propio cuerpo. Por eso Dios dice si no me crees a mi palabra, deja que la naturaleza te hable. Sabes cómo está la forma de nuestro ojo. Tú sabes que la forma como Dios nos hizo el ojo, que si alguien cierra el puño y te pega en el ojo, esta parte y esta parte te protegen del impacto. Esto no es casualidad, hay un diseño, aún como el cuerpo, los órganos especiales de nuestro cuerpo, Dios les puso, coste... es casualidad esa. A ver, dime cómo de un pedazo de lodo vino un diseño tan perfecto de proteger los órganos internos del cuerpo. ¿Sabes cómo funciona todo el corazón? ¿Tú sabes que todo lo que el hombre hace es una copia del cuerpo? El carro lo hicieron en base al modelo de él cuerpo los aviones los hicieron en base a los pájaros como los pájaros vuelan o sea somos unos copiones de Dios ¿Qué te puedo decir copiamos todo lo que Dios hace y no le llegamos ni a los talones a como Dios hizo este diseño perfecto tú sabes que Dios hizo un hombre y seis mil años después Dios dejó que el hombre se autoduplicara porque nos autoduplicamos y seis mil años después la autoduplicación sigue siendo prácticamente perfecta. ¿Quién es capaz de hacer eso? Es como que tú hagas un Toyota y seis mil años después que el Toyota se, se reproduzca solito y después se reproduzca solito y seis mil años después siga siendo un Toyota casi igual al primer Toyota. That's impossible. Pero eso no es imposible con nosotros. La mano de Dios hablando de una forma. ¿Y sabes qué? La Biblia dice. Que cuando Cristo regrese, los ateos se van a lamentar. Porque ahí se van a dar cuenta que sí había un Dios. Que era real. Que sí existía. Y ese día van a querer estar bajo su protección. Pero ya no se va a poder. ¿Por qué razón? Porque en el día propicio lo negaron. Y el apóstol Pablo en Romanos dice que hay una razón por qué quieren, quieren ser ateos. ¿Recuerdas la A con un círculo? Anarquía porque no quieren que nadie les diga cómo tienen que vivir, qué tienen que comer, a dónde, no. y de hecho usualmente el ateo es rebelde contra todas las reglas, no obedece, no le gustan las reglas, porque no se quiere someter ni a Dios ni a nadie. Pero los cristianos reconocemos que si hay un Dios que nos puso a nuestros papás, pues hay que estar con los papás. O sea, Dios tiene un orden perfecto. Muchas gracias. Una pregunta más. Una pregunta más, jóvenes, allá atrás. Perdón, hermano, no soy joven, sí, ¿no? soy mamá de familia, no se apure, pero o estaba un poco no preocupada se por lo que dijo usted ayer de lo de la magia y todo eso. Ajá. Quería preguntarle qué tan malo es uno de mis hijos, a, o sea, por juego o por aburrimiento, o por enseñarnos a nosotros que hacía magia, empezó a jugar con unas tarjetas de... Como de baraja, ¿verdad? Okay. Y que nosotros le, le adivináramos si sabe que... Sí, hasta a lo mejor yo lo usé cuando estaba joven. Claro. Que saca uno a ver qué número... Adi, o sea, agarrar una tarjeta, que él sea el número, y luego la fue moviendo y a ver si agarré el número correcto. Y otro con unas monedas, pero parecía dar cuenta como que magia. Mm. Entonces digo, si sí, sí, él sigue practicando eso, hasta estaba viendo unos libros de eso claro. para aprender. ¿Qué tan sí. malo es eso? Usted? Bueno, es, es lo que le llaman trucos. Ah, okay, so, okay. Hay una okay. diferencia entre trucos y magia esos son dos cosas diferentes el truco usualmente tiene una explicación so, el secreto es que como uno no sabe cómo lo hicieron parece como magia pero es un truco es un truco como el de las bolitas que tú pones donde quedó la bolita son trucos de engañar a los ojos porque tú sabes que el movimiento es más fuerte que los ojos. O sea, es más rápido, el, el ojo es muy lento en, en captar ciertas cosas. Me prestas una pluma, Cristal. Me prestas tu lapicito. Ese, ese que traes en la mano. Por ejemplo, este lápiz está recto, ¿no? Está derechito. ¿Right? Lo pueden ver derechito. Le voy a hacer un movimiento y a ver cómo se ve. No sé si lo ven. Lo ven doblándose. Y voy bien despacito. El ojo no puede percibir la velocidad de mi movimiento de la mano. Y lo puedo engañar al ojo, aparentando que está chueco el lápiz. So, los trucos tienen que ver con eso, engañar al ojo. La magia no. La magia tiene que ver con un poder sobrenatural que está obrando por mí, porque la Biblia dice que nosotros no tenemos ningún poder, pero los ángeles sí y los demonios también. Por eso la Biblia habla que antes que Jesús venga habrá milagros mentirosos, pero no los hará el ser humano. Nos harán los demonios, así es que yo pienso que hay que tener cuidado, joven. Si tú haces un truco por fan, I mean, amén. Y si no daña a nadie, that's okay. Pero si ya eso es el medio para llevarte a la magia, be careful, porque el diablo te está jalando de a poquito. Y cuando recuerdas, ya estás del otro lado. Y una vez que estás del otro lado, ya el diablo no te va a soltar. Porque te va a reclamar, va a decir, you know what, pero tú me engañaste. I don't care, ya te pasaste. <laughs> ya te pasa. Es como les pasa a las, a las muchachas, ¿verdad? Que le sale un novio que las anda conquistando. Bueno, lo siento, varones, pero tengo que advertir a las muchachas. So, <laughs> y viene el muchacho y le habla muy bonito. Sabes que las mujeres son conquistadas por el oído, los hombres son conquistados por la vista. Así somos. Por ejemplo, imagínate una muchacha caminando en minifalda, todo el mundo voltea a verla. Imagínate un muchacho caminando en minifalda. <laughs> pronto, ¿verdad? <laughs> ya pronto eso viene. Pero en los hombres no somos atraídos por lo que oímos, somos atraídos por lo que vemos. La mujer es al revés. La mujer no le importa cómo tú te ves. La mujer le importa lo que tú lee, le dices y entonces un muchacho viene con una muchacha, muchacha y le dice tú eres mi cielo tú eres mi sol tú eres la estrella de mi corazón por ti cruzaría las montañas por ti bajaría la estrella del cielo para ponerla sobre tu pelo por ti cruzaría los mares y pelearía por mil monstruos para poder llegar hasta ti nada me podrías Uy, le tiró un poema y la muchacha ay qué lindo Dice, dice, y mañana me vienes a ver. Dice, no, porque va a llover. <laughs> Así somos. Pero sabes que eso va conquistando el corazón de la mujer, la palabra, ¿no? Entonces, en este caso, el varón es diferente, porque el varón es lo que, lo que vemos. Y las mujeres son hechas muy, muy bonitas por, por naturaleza. Ahora, cuando un muchacho conquistó a una muchacha, pero no la amaba, eso la, le llama a la sierva del Señor jugar con los corazones. O sea, si no la amas, no te metas. O sea, si tú realmente no estás enamorado de ella, un amor verdadero, no juegues con ella. Porque una vez que una muchacha se enamora, se enamora, entrega el corazón. Por eso la Biblia dice a las muchachas, sobre toda cosa guardada, guarda. O sea, no te enamores tan rápido, es pues, en otras palabras. O sea, tranquilito, no, no actúes con esto, actúa con... Con esto, pues primero conoce al muchacho, ¿no? Primero conócelo. Me acuerdo una vez una muchacha vino y me dijo: Pastor, estoy tan enamorada, tan enamorada. ¿Y de quién? De Fulano de Tal. ¿Y qué te gustó de él? Uy, el, el churrito que le cae de su copa. ¡Ay, Señor! <laughs> Eso, ¿verdad? Y cuando le corten el churrito, ¿qué va a pasar? O cuando se le caiga el pelo, ¿qué va a pasar? O cuando se ponga todo calvo ¿qué va? y todo va rigor y todo eso, ¿qué va a pasar? Entonces, pero sabes que cuando ya una mujer se enamora y después se casan y la mujer se da cuenta que no lo amaba el muchacho, demasiado tarde. Igual con el diablo. El diablo te enamora, pero no te quiere. El diablo te trata de conquistar, pero no le importas nada. Y ya una vez, sí, una vez que ya te llevó a su terreno, hace contigo lo que quiere y tú no le importas. Es un sinvergüenza el diablo, ¿no es verdad? Entonces, en este caso, tengamos cuidado de ser enamorados por el diablo. No nos, no nos conquistemos por el diablo. Seduce, tienta, es el tentador, ¿ok? Así es que yo sugeriría en eso, pues, a el que juega, el que juega con fuego. Se quema, entonces yo diría: hay que ser cuidadosos, ¿no? Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó, igual que José, ¿verdad? ¿A mí? Sal corriendo, escapa por tu vida, porque hay algunos que son como muy valientes y a la larga se metieron con el, con el bully. Se metieron con el equivocado y el otro está fuerte, ¿no? Y cuando tú recuerdas, ya te dio la paliza porque te metiste a su terreno. So, hay que tener cuidado. Yo digo, si hay una cosa que los jóvenes deberían de aprender, yo siempre eso hago con mis hijas, preguntas bíblicas, les encanta. Después yo ya no sé ni qué preguntarles, pero ya se saben todas. O sea, Biblia, Biblia, si hay algo que tu niño tiene que saber, es eso. Es eso. A ver, una pregunta para los muchachos. ¿Cómo se llamaba la abuelita del apóstol Pedro? A ver si es cierto que saben. ¿Cómo se llama la abuelita del apóstol Pedro? ¿Quién es el primero? Nadie sabe. Es que la Biblia no dice. Los agarré. Bueno, le voy a regalar un DVD de mis predicaciones. El que me lea, a ver cómo, cómo manejan rápido su Biblia, San Juan 23.1. Es más, una serie de ocho DVDs gratis. El que me lea primero, Juan 23.1. los volví a agarrar no hay juan 23, qué barra se fijan eso es lo que tienen que saber los jóvenes no, no trucos no el joven que conozca la palabra de dios y saben que hay tantas cosas maravillosas que conocer de la biblia que el tiempo se nos iría hay es que mejor yo tendría esta recomendación conozcan la palabra de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Estamos ya finalizando para nuestro último tema. ¿La pregunta acá? Sí, mija. I'm sorry but I don't know much Spanish, but I just wanted don't to Don't worry, don't worry. I just wanted to know that since there's many bad things happening, does that mean um the day that uh God say he was going to come, does that mean it's close? Dice ella que están pasando muchas cosas malas, no lo podemos negar. Eso significa Que estamos cerca de la venida de Jesús. Yo diría que sí, pero también hay que ser balanceados porque la Biblia dice el día y la hora, the day and the time. Nobody knows, nobody knows when it's gonna be. If somebody comes preaching to you and saying, you know, the next year he's coming, that's a lie. Nobody knows, nobody knows because the Bible didn't give us a time, a specific time of the coming of Jesus Christ. But we have signs, things that are happening, and the Bible says, when you see these things happening, open your eyes, because He's coming very, very soon. And you know, many things that are happening today, I can say we're getting close. Hay dos versículos, alguien se lo sabe para saber cuán cerca estamos. Como en los días de Noé. Estamos llegando a los días de Noé. Por cierto, jóvenes, yo pensaba que alguien me iba a preguntar de los dinosaurios, pero nadie me preguntó. este Pero sí. Qué Ok. Jóvenes, ¿existieron los dinosaurios sí o no? ¿Cuántos creen que sí existieron? Levante su mano. ¿Y cuántos creen que no existieron? Ok. ¿Existieron o no existieron? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay una forma de saber que existieron. Ahí están los huesos. Ahí están los huesos con los colmillos de este tamaño. ¿Han visto ustedes algún esqueleto de dinosaurio? Están en todos lados. En Europa, en África, en Sudamérica, en Estados Unidos. Están en todos lados. Existen los huesos. Ahora, la pregunta es, ¿Dios los creó? Ahora, no negamos que están, los huesos ahí están. Sí, existen, existen. Recuerdas que cuando Dios creó al hombre, en un principio eran gigantes. They were giants. Y eso es algo diferente a la evolución, porque la evolución dice que venimos de chiquito a grandote. Y es al revés: fue de grandote. Ya estamos más enanos que otra cosa. Por eso Elena de Guay dice que en la resurrección cuando resucite Adán y vea todos los que se van a salvar todos chaparritos se va a poner a llorar. Y dice, "Mira cómo terminaron bien chiquititos, porque en la antigüedad eran giants, eran gigantes y tú sabes que el Smithsonian Institute, el de los huesos, son bien mentirosos, porque ellos han descubierto esqueletos de gigantes. Pero no los quieren sacar a la luz pública porque tumba la idea de la evolución, ¿Right? Que eran de si sí existieron un montón de gigantes. La Biblia habla de gigantes. Sí. Goleade era un tremendo gigante. El otro era los hijos de Anac. Es más, dice que uno tenía seis dedos en las manos y seis dedos en los pies y que su cama era gigantesca. Eso sí había gigantes en la antigüedad. Los anima si los hombres eran grandes, ¿cómo eran los animales? They were huge también. Así es que obviamente sí existían grandes animales sobre la tierra. Eso era real. Tú sabes que se han descubierto árboles gigantescos. I Amén. Mean, esto no es nada. No, árboles gigantescos. Yo estoy en California. En California tenemos un parque que se llama Sequoia Park. Y son los árboles secoya. ¿Alguien de ustedes ha visto una foto del árbol secoya? No solo están gigantescos de altura y algunos tienen mil años de existencia. They are old. O sea, son bien viejos y son de ancho. ¿Sabes cuánto se agarran de la mano la gente? ¿Sabes cuántos se tienen que agarrar de la mano alrededor del árbol para darle la vuelta al árbol? Casi 30 personas. Yeah, o sea, they are huge huge que tú te paras junto al árbol tú eres una hormiguita eres so, todo era muy grande antes los animales eran grandes los hombres eran grandes la vegetación era diferente Elena de Guay dice que no había montañas como hoy en día era más bien todo como planicie el diluvio es lo que hizo el relajo que está hoy en día o sea los huesos de la tierra salieron ahora Dios creó todos los animales es más qué significa la palabra Dinosaurio. ¿Alguien sabe? ¿Qué significa dinosaurio? Significa lagartija gigante. Eso es lo que significa dinosaurio. Lagartija gigante. ¿Han visto las lagartijas de esas que pintan como dinosaurios que tienen el cuello bien largote y una colota bien, bien largota? Ok. Y le, le ponen diferentes nombres. Tengo que decir que cuando Dios le dijo a Noé: Construye el arca porque voy a destruir todo. ¿Quién le dio a Noé la lista de los animales que entraban? Dios. ¿Entraron todos los animales al arca? No. Hubo animales que dijo: Estos no entran. Porque si hubieran entrado, se los hubieran comido. No hubieran entrado. No hubieran entrado. Por eso Dios le dio la lista: ¿cuáles van a entrar? Siete parejas limpias y una pareja de inmundos. Entonces ellos entraron al arca, los que no entraron, ¿qué les pasó? Pues los estás poniendo en tu gasolina hoy en día. Es el petróleo del mundo. ¿Y cuánto petróleo han descubierto? Entonces, imagínate cuántos se murieron en el diluvio. Fue demasiado. Los árboles se volvieron combustible, las plantas, la vegetación, los animales. Por eso dice Génesis, todo murió. Pero sí te puedo decir una cosa, una cosa que intentaron ellos es hacer lo que, y ese siempre ha sido su sueño dorado, crear el primer híbrido. ¿Saben qué es un híbrido? ¿Han escuchado de los carros híbridos? ¿Qué es un carro híbrido? Que se usa con gasolina pero también con electricidad. So, la gasolina es el motor que carga las baterías y la batería es lo que hace que el carro avance. Eso le llaman un híbrido, es una mezcla. En la antigüedad intentaron hacer híbridos de animales con humanos. Eso es lo que siempre han intentado hacer en toda la historia. Eso se llama playing God, queriendo ser como, como Dios. Ahora, ¿han podido unir un animal con un ser humano? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y dónde está el ejemplo? ¿Los han podido unir? los han podido unir no los pueden unir es un mito que hay, saben que es un centauro mitad animal mitad esos son mitos eso no es real Because es impossible to mix el gene de un animal con un ser humano y crear un, un híbrido lo han intentado hacer ¿eh? hubo un científico en rusia i mean it's so horrible what can i say que él dijo que lo iba a hacer con orangutanes y seres humanos ¿Y sabes qué hizo? Hizo fertilización del orangután con mujeres. Eso ya pasó. No funcionó. Y después quisieron hacer una mezcla de hombres con orangutanas. El único que quedó se les murieron todos. Lo puedes ver tú en History Channel. Ahí está todo el documental. El último orangután que les quedó se llamaba Tarzán así le pusieron de nombre Tarzan y cuando van a tratar de hacer la mezcla Tarzan se murió le quitaron los fondos a él después lo metieron a la cárcel y no funcionó do you think that's something new ellos lo han tratado de hacer ¿te acuerdas de Dolly? la, la, la ovejita que fue la primera que hicieron en clonación eso es, no es nuevo ¿tú sabes que aún en los ranchitos de nuestros países ellos tratan de hacer nuevas especies mezclas de animales? por ejemplo si tú mezclas un caballo o oh, perdón, una yegua con un burro puede quedar preñada o no. Sí. ¿Y qué sale? ¿Sale un burro o un caballo? Sale una mula. ¿Y qué es la mula? La mula es una mezcla entre los dos. Ni es mula, ni es yegua, ni caballo. Y también cuando mezclan al revés, ¿verdad? Un caballo con una burra sale. Un macho. Y son bien fuertes los machos. Pero ¿cuál es el problema de la, de la mula y del macho? Ya no pueden reproducirse. Hasta ahí, hasta ahí ya no se reproducen. Por, y difícil. Por eso les dicen mulas. <laughs> que tú les pegas más tremenda sol. O sea, no se pueden domar. Son mulas. O sea, su naturaleza cambia. Lo han hecho con las plantas también. Han visto esas frutas que se llaman injertos que mezclan naranja con mandarina o que mezclan, este, creo que pera con, con manzana, o sea, los tratan de mezclar para hacer una mezcla, un híbrido. ¿Por qué tratan de hacer esto? Porque están tratando de demostrar que Darwin tenía la razón, porque Darwin decía que de una especie podía venir otra y no lo han logrado, las bananas siempre dan bananas. Y los perritos siempre tienen perritos y los ratones siempre tienen ratoncitos y los elefantes siempre tienen elefantitos, o cuándo va a ser el día que un elefante tenga un tigre. No lo pueden probar. So that's crazy. Que de algo, por eso dice que del chango vino el ser humano. Prove it. Prove it. Prove it. Y dicen, es el missing link. Yeah, it's missing, you know, porque le llaman el missing gracias is no hay un solo hueso que diga que hay del chango fue evolucionando, hasta ustedes no hay un solo hueso. El único que encontraron fue el de Lucy. ¿Han escuchado de Lucy? A I mí mean, yo te lo digo porque en el college te lo van a decir. Dice, si encontramos a Lucy, lo único que encontraron fue una quijada, fue el, el el fémur de acá y unas costillas y de ahí sacaron un chango. Y van en el Museo de Inglaterra y está Lucy con manos de mono, con cara de mono. Y lo único que encontraron fue el fémur, fue la quijada y unos huesos de las costillas. Y de ahí reconstruyeron al Missing Link. Otra cosa que encontraron del Missing Link es una, uh, una muela grandota. Y dijeron, esta muela no es de ni de hombres ni de mujeres, es too huge. Pero tampoco es de animales. Dijeron, es el Missing Link. Y solo es una muela eh, que encontraron. Y resulta ser que cuando vino el DNA a esa muela, ¿saben tú que en el centro de los dientes hay DNA? Por ejemplo, cuando viene un fire y todo el mundo, todo se quema y está todo chicharrado, lo que no se quema son los... So, tú quieres saber del ADN, taladras y sacas el ADN del, del, del diente o de la muela. Pues a eso le sacaron el ADN y descubrieron de quién era la muela. Que decían que era el missing link. ¿Saben de quién era el, la muela? De un cerdito. Y decían que ese era el missing link. Sigue siendo un missing link. La pura verdad. O sea, no existe ese concepto que de una especie venga otra especie. No lo han probado. Ahora, ¿lo intentaron en los días de Noé? They did. Tú sabes que cuando alguien se enferma del corazón y tiene una válvula que no sirve, tú sabes que hay válvulas en el corazón, le han puesto de otros animales. ¿Sabes cuál es la válvula de qué animal? Que ha llegado a ser más compatible con el cuerpo humano de un cerdo, uh -huh. Uh -huh. pero saben que están queriendo hacer hoy en día. Por eso yo te digo: I know we are close. I know lo que están tratando de hacer es ver la posibilidad que los seres humanos podamos recibir plasma de cerdos en nuestra sangre. O sea, transfusión de sangre de cerdo a nuestra sangre. Eso no es todo. Están tratando de hacer crecer un feto humano en la barriga de una cerda. I'm telling you. Están tratando de crear órganos humanos que crezcan dentro de los cerdos. Por eso sería un cultivo. ¿Te falló el páncreas? Pues vente el cerdito que tiene tu páncreas Se lo sacan, te lo ponen a ti Y es compatible porque es de tu propio ADN El páncreas A mí no es mi sermón Porque no es lo que te estoy predicando Pero yo tengo los videos y las investigaciones Yo tengo todo eso Y eso se llama jugar con Dios And you know what? Se les va a salir de las manos Se les va a salir ¿Sabes cómo? Van a crear una pandemia incurable Porque va a venir un virus y una bacteria Que no lo van a poder matar. Tú sabes que ya vino la, la, el virus de los puercos, ¿verdad? Y después el virus de los pollos. Y andaba todo el mundo asustado con el tamiflu porque este virus, pues tú sabes, los animales tienen virus, pero es de los animales. Pues después se pasó del animal a los humanos y andaban todos asustados. No es mi tema. Pero Elena de Guay dice que hay que salir de las ciudades porque van, van a venir pandemias a las ciudades. Por eso dice que los que quieran salir en esos días ya no van a poder salir. ¿Así es? Eso ya no es ciencia ficción. Y todas esas son señales que estamos como en los días de Noé. Pero dice también como en los días de Lot. ¿Y cuál era el pecado en los días de Lot? Sodoma y Gomorra. And you know what? Ya estamos ahí. Allá atrásito. Sí, hermanita. Nomás quería preguntarle, ¿qué recomendación le da a los jóvenes que a veces este, uh, quieren alabar a Dios, pero este, copian a veces de afuera? Aunque las letras son muy bonitas, pero la música y eso, o también imitan a veces cosas tradicionales. Sí, recuerdan que ya el estilo de la música, el objetivo de la música. Y el centro de la música y el fin de la música es alabar el nombre de Dios. Pero en la nueva modalidad, pues simplemente han agarrado música del mundo, le ponen letra cristiana y ya con eso dicen, alabo a Dios, porque al final Dios acepta la ofrenda de mi corazón. Yo te pregunto, ¿Dios acepta todas las ofrendas que le, que le damos? No aceptó la de Caín. So, es a la forma de Dios, no a nuestra forma. Entonces, uh, si alabamos a Dios, es en la forma que Él desea ser alabado. Y la música no es el fin de la adoración, es un medio nada más. Y hay principios bíblicos de cómo adorar a Dios. Jehová está en su santo templo, calle delante de Él. Pero hoy en día usted va a cultos evangélicos. Eso es una movedera de tambo todo el culto y por dos horas los tienen ahí pero revolcándose y dando vueltas y saltando las bancas. <laughs> Eso es un lío y nada tiene que ver con la adoración a Dios. Eso ya se volvió un desorden, hermanito atrás. Aquí me tienen una pregunta. ¿Existen los extraterrestres sí o no? ¿Existen o no existen? <laughs> Los ángeles, ¿Dios los hizo para vivir en este mundo? ¿Son extraterrestres? Pues sí. Porque no viven aquí en este planeta. Lo que vivimos aquí somos nosotros. So, si se entiende esta extraterrestre por una creación que Dios no la hizo en este mundo, pues sí, si sí los hay. Hay querubines, hay serafines, hay ángeles. Ahora, ¿hay otros mundos creados? ¿Eh? Entonces, en ese sentido, sí hay vida en otros planetas. Hermanito, allá atrás. Si querías un, un comentario acerca de la música. Ajá. Uh, yo soy músico, como dijo usted, músico de oído. Sí. <laughs> echado a perder. Sí, igualito que yo, hermano. <laughs> ¿Verdad? Entonces, anduve mucho tiempo tocando en cantinas y bares mm. y bodas, quinceñeras todo lo que hay en el mundo. Mm. Y cuando el Señor me sacó del mundo, me llevó a una iglesia pentecostés. Entonces ahí miré que tocaban cumbia, merengue, rock, de todo Y pues uno viene inocente, como se dice del mundo en cuestión a las cosas de Dios Con el de deseo Dios, de alabar a inocente. Dios, claro Y yo dije, pues yo creo que así, así, se, así se pasa aquí la cosa, aquí, así corre el agua, ¿verdad? Sí Y estuve como unos 10, 12 años tocando esa música con mis hijos Cuando empecé a escuchar la, la radio Advenimiento y empecé a venir a la iglesia, me di cuenta de, de eso que dijo usted ahorita, de que cómo le vamos a, a adorar a Dios con eso. porque Con los métodos del ¿verdad? mundo. Claro. Entonces yo dije, ¿cómo la basura que yo estaba tocando en las cantinas para que la gente se pierda, ande bailando, ande tomando? ¿Cómo se la voy a traer a mi Dios santo? Pero fue hasta que llegué a esta iglesia que Dios me, me, me abrió los ojos y me hizo darme cuenta de que a Dios... No le gusta lo que nos gusta a nosotros. Así es. Porque a mí me gustaba la cumbia, me gustaba la norteña y todo, pero finalmente me di cuenta, gracias a Dios, que a Dios hay que, hay que alabarlo con una música más solemne. Claro. Y tiene razón el hermano, pero hoy en día todos los ritmos musicales del mundo entraron a las iglesias cristianas. Bachata cristiana, rock cristiano, reggaetón cristiano. Salsa cristiana, chilaquiles cristianos, amén, todo ya entró a la iglesia, amén. Y lo que ellos dicen es: al final de cuentas, Dios acepta mi ofrenda. No, eso no. La Biblia dice: si coméis, bebéis o hacéis cualquier otra cosa para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra. Y a veces, cuando traemos ritmos del mundo a la iglesia, el viejo hombre resucita. ¿eh? Me acuerdo que en México había un mariachi cristiano. Que todo el mariachi se convirtió y ahora andaban de mariachis pero cantando himnos y me acuerdo que llegaron a una iglesia era un concierto estaban todos ahí no y ya ven cómo eso es muy ruidoso la trompeta y la guitarra y empezó el sonido en la iglesia y un hermano que antes estaba en las cantinas y era bien borracho cuando escuchó el mariachi la trompeta se acordó de sus días de cantina y se levantó a la mitad del culto con los brazos en el cielo ha, ha! y dando su grito y los hermanos se le quedaron viendo. Dice, ay, es que me acordé de la cantina. De lo mismo que se cantaba en el mundo. Y lo mismo ahora, nomás le cambiaron la letra. Es lo único que hicieron, ¿no? Y en el nombre de que Dios acepta toda alabanza. Pues entonces, y saben que yo aprendí una cosa: cuando alguien viene a cantar acá, no se le dice especial, se le dice alabanza. Yo también decía especial, hasta que algún día alguien me corrigió, me dijo: no pastor, no es especial, las especiales están en Kmart. <laughs> y digo, ay ya ya, y digo, es verdad. Y sea Dios se lo alaba. Entonces aprendí, ¿no? Pero a veces los métodos que están en el mundo los adaptamos a la iglesia, pero Dios tiene. Es un Dios de santidad. Tú sabes que aun cuando entramos a la casa de Dios, hasta dice que hay que quitarnos los zapatos de los pies, no le dijo a Moisés, porque Jehová está su santo templo. Entonces hay cosas que Dios nos va enderezando y nos va explicando cómo son para la gloria de Dios. Uh, extraterrestres, regresamos a la preguntita. Si este, ¿sí existen otros mundos creados, Dios los hizo. Por eso la Biblia dice que nosotros llegamos a ser espectáculo al mundo. Pero la palabra griega que se utiliza ahí es cosmos. O sea, somos espectáculo al, al universo entero. ¿Dios permite que seres de otros mundos vengan acá? No. ¿Por qué? Uh, porque los contaminamos con el virus del pecado. O sea, si es que este mundo está en cuarentena, nadie entra, nadie sale. Pero si sí hay imágenes de cosas que salen en el cielo, raras de ovnis todo eso, that's true. Yo tengo un video entero donde explico el fenómeno ovni, pongo un montón de videos que no se pueden explicar. Hay unos que son trampa, ¿verdad? Truco, pero hay algunos que tú no puedes explicar, ahí están. Luces raras, imágenes raras. Por ejemplo, yo puse un video de un señor que saben que en los, en los campos de trigo salen como figuras raras que hacen como… Este cortan y salen imágenes raras y el señor dijo hijo les ha de ser mi vecino y puso una cámara a grabar lo que descubrió la cámara es tremendo luces que bajaban del cielo iban cortando y volvían a subir y bajaba otra luz y cortaba y volvía a subir no era el vecino no era el vecino y está grabado en el video ese es uno de muchos por eso hoy en día el fenómeno ovni o ufo ha crecido no solo en este país a nivel mundial hay cazadores de ovnis y tratan de tener su cámara y todo eso. Pero saben que un astrofísico de la NASA hizo una investigación de los ovnis. No les voy a dar toda la investigación, pero su conclusión final fue, no hay posibilidad que sean seres de otros planetas que vienen. Pero yo he descubierto que sí existen seres que son capaces de atravesar paredes, que se hacen cosas muy sobrenaturales, pero yo no les llamo extraterrestres, yo les llamo demonios. Y eso lo dijo un astrofísico de la NASA. Y nosotros lo sabemos, el diablo puede hacer señales mentirosas para arrastrar tras sí a los que no están empapados de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ir finalizando. Porque vamos a entrar al último tema que se llama una decisión de vida o muerte, pero quiero contestar una última pregunta. Alguien tiene alguna última pregunta? Bueno, hay varios, pero hermanita ahí atrás y de, oh, el hermanito acá. Este pastor, eh, una pregunta sobre las caricaturas o eh, se puede decir este películas de caricaturas cristianas sí. para niños. Eh, una vez en una de esas eh, famosas caricaturas. Eh, la, mi niña la pausó, ¿verdad? Porque iban a... Eh, no, bueno, no recuerdo el motivo por qué se pausó, pero cuando se pausa, se, está, la escena está donde está Salomón en el trono y tiene la corona puesta y en la misma corona me dice mi hija, dice mira lo que tiene, la corona que tiene. Y resulta que en la corona de Salomón está el ojo que todo lo ve. Entonces, qué recomendación, porque muchas veces nosotros nos vamos con esa finta de comprar. Caricaturas cristianas a nuestros hijos y algunas que he puesto atención presentan algunas cosas que no están en la Biblia y presentan las escenas de que cuando se leen en la Biblia, o sea, como algo tan, yo digo, hay escenas que las ridiculizan o las hacen ver así tan tan fáciles como que, o sea, fuera de la realidad que, que presenta claro, la Biblia. Eso lo vimos el día de ayer. Hollywood siempre si presenta algo de la Biblia es para ridiculizar a Dios. A veces compramos caricaturas cristianas para los niños, pero primero hay que ver quién las hizo. Porque hay algunos que hacen cada cosa que uno dice, pero ¿de dónde sacaron eso? ¿No? Y el asunto es que los niños se van reeducando con eso, porque ven la caricatura y dicen, oh, eso es verdad, pero depende quién la hizo. Ah, yo en mi iglesia en California, yo lo que hice, yo tengo una memoria de un terabyte. No la traje, lo hubiera traído. Y yo en todo mi ministerio en los 18 años que tengo de pastor, yo he recopilado mucho material. Yo tengo series completas de las buenas para los niños de toda la Biblia, películas cristianas, películas de la naturaleza. Tengo tan, casi un terabyte. Los jóvenes saben que es un terabyte. A lot of information. Y yo lo paso gratis. De gracia recibimos, de gracia damos. Y entonces nada más ellos me traen el terabyte y yo lo dejo toda la noche y ya después se les entregó el terabyte con todo el material. Viene, cuéntame una historia. ¿Has escuchado? Cuéntame una historia. Todas las historias vienen ahí. De cuéntame una historia en audio para los niños. Vienen también este videos. Viene de todo. Pero eso yo pienso que a ver si después en la próxima que vengamos o si me mandan un terabyte, me lo mandan a mí o con su mamá. Y yo se lo paso y después que se lo mande por correo y que ya el hermano aquí, al que quiera, completamente gratis, que ya sea el hermano, se lo vaya pasando. Y así, de esa manera, se ahorran mucho dinero y de esa manera, el material que está ahí es muy buen material. No es material así medio raro que salen con ideas raras. Es muy seleccionado el material y ese mismo material es que yo les pongo a mis hijas en, en la casa. Esas historias son las que ellos ven de la, de la Biblia y de Jesús. Así que este sí, hay que tener cuidado, no todo lo que brilla es oro. Hermanita ahí atrás. Pastor, mire, yo vengo, bueno, yo antes de conocer el mensaje de la iglesia adventista era pentecostal, Ajá. pero hace poco me reuní con unos hermanitos que, que me visitaron y entonces ellos me dijeron que por qué nosotros decimos que Jesucristo pasó de lugar santo a lugar santísimo en 1844, pero en Hebreos 9:12 Dice que Él ya estaba en el lugar santísimo, que Él pasó de una vez, de un solo, al lugar santísimo. ¿Cómo puedo yo probarles con la Biblia ese texto? Ok. ¿Y cómo contestamos eso? Pues hicieron sí, difícil, ¿verdad? La iglesia Adventista sostiene que Cristo pasa del lugar santo al santísimo en 1800. 44. 44 en el día del Yom Kippur Ajá. basado en nuestro calendario 22 de octubre de 1844. Pero aparentemente hay algunos textos en la Biblia que dice lo contrario. Ese es uno, hay varios. Por ejemplo, recuerda cuando Esteban estaba siendo apedreado, pero antes de eso qué dijo? Yo veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, junto a su trono. ¿Y dónde está el trono? en el lugar santísimo, entonces no estaba en el santo, estaba en él, en, en el lugar santísimo. El otro es el que usted dice que Cristo entró una sola vez y para siempre, y para siempre en, el y en el lugar santísimo. santísimo. Depende. El texto del Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no es verdad? Uh -huh. El Antiguo Testamento fue escrito en ah, en hebreo. Y algunas partes del nuevo y del viejo fueron escritas en arameo que el idioma arameo es un idioma primo del hebreo. Es como el portugués y el español o el italiano y el español, son muy similares los idiomas. Y Cristo hablaba los tres, Cristo hablaba hebreo, hablaba griego y hablaba arameo. Por eso a veces decía frases en arameo. Ahora, el Nuevo Testamento es escrito en griego. La pregunta es, ¿qué dice el griego? No el español o el inglés, el griego. ¿Cómo se dice santo en? hebreo ¿Cómo se dice santo en hebreo? Santo se dice a uh, Kodesh. Kodesh. ¿Y cómo se dice lugar santo? Como santo se dice Kodesh, en el hebreo está definido como Kodesh. Y lugar santísimo es muy interesante porque en el hebreo lugar santísimo se repite dos veces la palabra kodesh, o sea se dice kodesh kodesh, el Santo de, de los Santos. Ahora el servicio en el lugar sa del santuario, en el lugar santísimo en hebreo se dice kodesh kodeshim, o sea el servicio en el santísimo. Pero el lugar santísimo se dice kodesh kodesh, el Santo de los Santos. Ahora el texto original en griego, en el Nuevo Testamento Los que tradujeron La Biblia, lo traducen Como que Cristo entró al lugar Santísimo La palabra es Tajaya Y la palabra Tajaya No significa Santísimo Significa Santuario No significa, el que lo tradujo Lo tradujo como que entró al Santísimo, pero la palabra Tajaya significa entró al Santuario. No especifica a qué lugar entró. Aunque la Biblia se ubica donde estaba Cristo. ¿Hay algún texto que dice dónde estaba Cristo cuando estaba en el cielo? Las siete iglesias. Dice Apocalipsis 1 que él estaba paseándose entre los qué. ¿Y dónde están los candeleros? En el lugar santo. No en el lugar. Santísimo, right? Van siguiendo la, la lógica, por eso él se está paseando entre los candelabros. Más adelante, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, se presenta una puerta abierta. Esa es la puerta que nosotros sabemos que dio acceso a la Odisea y fue la puerta que se abrió en 1844. Se termina la obra que él hizo hasta 1844 de intercesión y él estuvo intercediendo. Eso lo dice Hebreos capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Tal sumo sacerdote que entró al cielo no con sangre de animales, sino con su propia sangre para ofrecer expiación por nuestros pecados. Porque qué entendimos nosotros que en 1844 entró al lugar santísimo? Por las fiestas del santuario. ¿Cuál era la primera fiesta? La Pascua o el Passover. ¿Cuándo se hacía el Passover? El 14 de Nisan, que por cierto Nisan no era el nombre original de la fiesta o del mes, Abib era el nombre original, después Nisan se lo cambiaron en Babilonia y hasta saben que hay un mes en el calendario judío que se llama Tamuz, es que lo cambiaron en Babilonia, pero el nombre original era Abib, so, la Pascua se cumplió cuando Cristo murió en la cruz, segunda fiesta ¿cuál era? ¿Cuál era? Las primicias, ¿qué era la primicia? La, la gavilla cortada, por eso cuando Cristo muere hay un temblor, las tumbas se abrieron y cuerpos de santos resucitaron y esos son los que Cristo se llevó al cielo como las primicias y cuando Cristo fue resucitado y después va al cielo que le dice a María Magdalena no me toques porque no he subido a mi Padre, Finalmente él lleva la gavilla y le dice al Padre, fue aceptado mi sacrificio, entonces acéptalos a ellos. Es la gavilla, es la primera cosecha de la gran cosecha que vendrá de todos los que se van a salvar. Tercera fiesta, la fiesta de las semanas, que eran siete semanas exactas que se hacían y siete por siete, cuarenta y nueve. Y el día que seguía era el Pentecostés, el 50, 50 días cayó el Espíritu Santo y es cuando caen como lenguas de fuego en el Pentecostés y viene la tercera fiesta y salen a predicar con el don del Espíritu Santo hablando lenguas. Ahora, ¿qué lenguas hablaban? Es donde los evangélicos se hacen bolas ahí, porque ellos dicen que la lengua que se hablaba era lengua angelical y era lengua que Dios entendía. No, tú lees la Biblia, eran idiomas, que era glosa, es la palabra griega, glosa es idiomas que se hablan, pero la forma como ellos hablan es of weird, ¿no? Si empiezan a hablar de chuguiniki no, menti catch, guacatatempac, menti No hablen lenguas, ese es un corito en Chiapas que me enseñaron. Pescadores, yo seré, al fin a mí. Pero cualquiera parece que pueda hablar lenguas, no, son idiomas, ¿no? El pentecostés. Y ya después venía la fiesta de las trompetas. ¿Qué significa las trompetas en la Biblia? Las trompetas siempre anuncian juicio. Y es cuando nos estábamos acercando al Yom Kippur y todo iba calzando en su lugar. Por eso cuando el Adventista extendió eso dijo se ha cumplido el tiempo del juicio. Cuando el pueblo adventista entiendo eso lo ligó a Apocalipsis 14. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio. Ya llegó. Y entendimos que desde ese entonces Dios está juzgando a su pueblo. Primero por los muertos, después por los vivos. Y cuando termine el juicio de los vivos, Cristo regresa por segunda vez. Y finalmente vendrá la última fiesta. ¿Cuál es la fiesta final? Las cabañas. Y donde vamos a ir al cielo, en las casas que Dios tiene para nosotros. Por eso lo entendimos a través del santuario. Pero en Apocalipsis Cristo está en el candelabro, paseándose entre las iglesias. No está ubicado en el lugar santísimo. La palabra es tajaya y tajaya significa santuario. Pero se ven como hay ciertas versiones tendenciosas. Y saben que eso pasa en toda la Biblia. Por eso a los estudiantes que tenemos en California, yo les doy clases de griego, de hebreo y de arameo a los originales, les enseño a usar el texto masorético, porque cuando leen el texto masorético está reclarito. Les doy un ejemplo, ¿se acuerdan cuando Saúl fue a ver a la pitonisa de Endor porque Samuel se había muerto? ¿Recuerdan ustedes? Y después la bruja le dijo, "¿Y a quién quieres que te haga subir?" Y le dijo, "A Samuel", pero ya se había muerto. Y ella volteó hizo su brujería y le dijo a Saúl, "¿Qué ves?" ¿Y qué dice? "Veo un espíritu que sube de la tierra." ¿Y cómo es? Y se lo describió y dijo: ¡Ay, Samuel! Y cuando el supuesto Samuel vino, ¿qué hizo? Se postró y lo adoró. Si los muertos no saben nada, ¿cómo Samuel vino? Bueno, si ustedes leen el texto masorético, el texto hebreo, cuando Saúl le dice a la bruja: ¿Qué viste? La versión en español dice: Veo un espíritu que sube de la tierra. Está mal traducido. La palabra que se utiliza ahí para un espíritu, ¿saben cómo se dice un espíritu en ese pasaje? Veo un Elohim. ¿Y sabe qué significa Elohim? Es el plural de Dios, es más de uno. O sea que quien le vino a la bruja no fue uno, fueron varios. Vinieron un montón de demonios. El que lo traduce dice un espíritu. No, no era un espíritu, vinieron varios. No era Samuel, vinieron un montón de demonios. Por eso a veces ciertas traducciones confunden doctrina. El resultado es que la gente termina confundida. Pero cuando usted va al texto original, ya con eso la confusión... Y ese pasaje que usted me dio es uno de esos, en el cual... Ahora, ¿cómo podemos saber hasta cuándo comenzó el juicio? Muy simple. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 9. El juicio habría de empezar precisamente con el cuerno pequeño y ya había pasado las cuatro bestias, había pasado Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Roma se dividió, nació Europa, salió el cuerno pequeño, el papado y en esos días el Dios del cielo juzgaría a la bestia. Así es que el juicio tenía que venir después de 1798. So, la Biblia es muy consistente cuando dejamos que la Biblia nos hable, pero la Biblia no se equivoca, ¿eh? pero hay que ver bien la traducción que ellos han hecho. Ok, jóvenes, vamos a finalizar. Yo sé que hay más preguntas, yo veo varias manos más, pero pues ya el campamento está casi, casi terminando y les voy a dar la última presentación de la serie. Me faltaron dos sermones más que presentarles, pero ya el tiempo se nos fue y aún así ha sido maratónico. ¿eh? Pero sin embargo, quiero cerrar con un mensaje de ánimo a nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adolescentes. Y también va para nuestros hermanos adultos. Los que podamos, nos ponemos de rodillas. Vamos a hacer una palabra de oración y nos encomendamos al Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias porque tenemos la palabra de Dios que es una lumbrera en nuestro camino. No tenemos que estar en tinieblas porque tenemos la luz de Dios. Ayúdanos a ser atentos. Yo sé que hay tantas distracciones en este mundo que nos hacen perder la vista y la mirada en las cosas de la eternidad. Pero Padre, gracias por tus jóvenes, por tus niños, por los adolescentes. Que la semilla que se ha sembrado los haga llegar a tomar decisiones de vida eterna a favor de Jesús. En este último tema, pido la bendición del Espíritu Santo para que Él pueda moverse. De pasillo en pasillo, de banca en banca y de corazón en corazón. Y es en el nombre de Jesús que lo pido. Amén.